Bienvenidos al primer video del año 2020 acá en mi canal de Life Art Producciones. Mi nombre es Diego Jiménez. Les doy la bienvenida a los que me han visto en mi canal principal. Estoy muy feliz porque ahora sí voy a subir contenido más interesante en este canal. Algunos de los que ya saben, subo los partidos de la Liga Profesional Colombiana y algunos partidos internacionales, y lo seguiremos haciendo en el transcurso del año y todos los años que sigan. Vamos a traer algo más interactivo, algo más de producción, de fotografía, medios audiovisuales, digitales para todos ustedes. Y bueno, no olviden también pasar por mi canal principal, Diego Jiménez, para que me den sus comentarios y vamos también a subir otro tipo de contenido. Vamos a salir a la calle, vamos a hacer otras cosas interesantes para todos ustedes. Vamos con el video y el unboxing que me llegó, porque este fue mi regalito de Navidad, de nuevo año. El Gimbal Fejutech AK4500, lo tengo aquí. Un excelente producto para los videos profesionales aquí en mi ciudad y en el mundo entero. Hay que tener mucho cuidado con el bisturí y no dañar el producto, que eso sí es lo primerito. Ojalá esté en perfecto estado, porque se imaginan tener que devolver esto otra vez por allá a la China. Esto viene de Hong Kong, o sea, yo lo compré directamente en la página oficial de Fejutech. Me tocó pagar como 123 mil pesos por los impuestos aduaneros y esas cosas. A ver qué tenemos por aquí. A ver, llegan acá unos protectores muy buenos, muy chéveres, como en pasta. Bueno, tenemos espuma. Lo primero que hay aquí, que pueden apreciar, eso es el soporte. Viene una pequeña cajita. Este es el... ah, bueno, este es el kit de accesorios de la empresa, de la marca. Aquí por lo menos vemos el Polo Focus y creo que esto es un mando a distancia, si no estoy mal, o el soporte. Hello, hello. Bueno, yo no es que sepa mucho inglés, pero bueno, algo ahí se aprende. Aquí tenemos por lo menos algo pequeño, manual instructivo, diría yo. Un pequeño como instructivo o manual, que esto pues me gusta. Y esto sí es la... esto es la garantía. Esto es una pequeña guía que después de este unboxing vamos entonces a mirar cómo se maneja el gimbal, y eso de una manera profesional, sin hilo a dañar, porque por ahí he visto en algunos videos que hay personas de que no tienen cuidado con el aparatico y se termina dañando. Aparecen que el recipiente como parece como un icopor, como parecido al icopor. No es que sea lo más fuerte, pero no está mal, seguro. Y wow, qué hermoso, no sé si ustedes lo aprecien, pero qué maravilla. Tiene cuatro pilas con su respectivo cargador. Aquí tenemos el cargador. Viene que viene con una entrada de puerto B8 de celular. Viene con su cajita. Entrada USB con la entrada B8, y esto es para lo que es la conexión de la cámara. Y en la cajita vino, ¿qué es esto? Como una rosquita. Vino debajo de esto, no veo dónde se enroscaría. Vamos a probar y mirar a ver en dónde iría
lo que son acá los cables, un dispositivo. La verdad, eso muy primiparó. Esta sí la conozco. Esa es una zapata. Aquí. Reacción fácil. Viene acá. Coloca en la cámara. Y presiona. Muy útil. Puede servir. Es como... es un soporte para uno poder colocar algún otro aparato. A ver qué contiene esta cajita. Ok. Lo podemos apreciar. Esto es un tornillo. Y acá este, me supongo yo, que es el que va asegurado a la cámara. Que iría aquí. Acá tenemos lo que es un soporte. Y acá tenemos lo que es el mini trípode. Esto viene siendo un mini trípode. Asegura aquí. Abre acá. Y este iría entonces mirando. Este iría aquí. La atornillada, muy simple la atornillada. Sale aquí. Ya no hay nada en la caja. Vacía la caja. Aquí pueden apreciar lo que es el cuerpo del gimbal. Tenemos aquí, lo que yo sé es que aquí van, normalmente van las pilas. Y tiene una apertura que dice open. Que viene acá. Y entraría entonces, como dice la instrucción. Positivo y negativo. Negativo, positivo. Ingresan entonces las cuatro pilas. Cierra. Presión. Y colocamos la tapita. El mando, que es en pantalla táctil. Aquí se puede manejar algunas funciones del gimbal y también el follow focus. Depende entonces lo que uno lo configure. Y acá entonces tenemos lo que es los tres ejes. Tiene sus seguros, ahí está con el seguro. Si yo lo suelto, lo que hace es que él empieza a rotar. Debe ser una rotación de 360 grados. Y si yo lo aseguro, él no deja asegurar hasta que yo no lo deje en la posición correcta. Un pequeño manual. El ensamble para el follow focus. Aquí tenemos el dispositivo del follow focus, que tiene aquí su conexión. Este es uno de los cables que ahorita vimos, el cable USB con conexión hacia el follow focus. Tenemos una pequeña cajita que hay aquí. Bueno, aquí tenemos una pequeña llave para ensamblar el follow focus. Y aquí tenemos lo que es este es el cable que va de aquí a la conexión del gimbal. Si no estoy mal, hay que validar si eso lo tiene, pero sí, esto va al gimbal. Y acá tenemos la correilla que va colocada en la cámara. Este ya sería el montaje que he visto en el unboxing de la página, que es el que va entonces al mando, que va al gimbal, y entonces iría este otro pequeñín, que ese sería el mando a distancia. Como pueden apreciar aquí, es una belleza, velo, divino, es un mando a distancia. Y entonces iría este, ensamblaría aquí, perfectamente aquí, para uno poder agarrar el gimbal también desde ahí.
Y por último tenemos acá, este es un ensamble, no sé para qué será este. Tocaría validar qué hace. Ah, ya. Es para el celular. Este es para colocar el celular. Y puede ir aquí encima. Tenemos dos tuerquitas acá. Y esta, me supongo yo que es para asegurar este muchachón acá. Entonces, digamos que este iría aquí y este lo aseguramos con esta tuerca. Ingresaría perfectamente. Perfecto. Es un agarre muy firme. Excelente. Tenemos otra conexión USB. Y acá tenemos, creo que esto es para el montaje del Follow Focus. Este iría aquí. Aquí. Y este es el soporte que iría entre el gimbal y este muchachón. Que también iría aquí. La emoción de tener este nuevo juguetico, se me olvidó cargar las pilas. Así que estoy usando una camarita compacta, una Canon X60, que esa fue con la primerita que empecé haciendo los videos de YouTube. Bueno, antes de ello hacía con el celular, pero la primera cámara que tuve fue la que están viendo en este momento. Voy a hacer algunos videos de cómo grabar con este aparato, algunas tomas, que me las sorprendo. Tiene acá el dispositivo para prender, vamos a ver. Tener presente entonces que estén libres los ejes, que estén sueltos. Acá los tengo con seguro, así ya. Listo. Ya están todos los ejes libres para que cuando se prenda, entonces él pueda hacer su sincronización. Entonces, vamos a prenderlo. Y se fue. Tiene una batería en boca. Listo. Entonces te dice en inglés o en coreano. O en chino, no sé, en inglés, estátil, perfecto. Aquí ya pueden ver el gimbal prendido, qué belleza. Disculpen un momento, le voy a abrir a mi novia que acaba de llegar y pues, entonces, ustedes se atenderán. Salude, venga, salude a la cámara, salude, venga. Ella es un poco tímida, eso dicen, pero pues... Es psicóloga, ¿no? Ella me maneja la mente, no mentira. Salude, hola, ¿cómo está? Ella es mi novia, ella es mi hermosa novia, que me está aquí acompañando. Mientras que termino entonces el inbox, ay, es que el inbox, el unboxing de este hermoso juguetito. Vamos a abrir el dual, el combo que viene entonces con el gimbal, que es muy bueno porque manos flacas como las mías, son muy flojas. Entonces viene aquí el primer soporte. Vamos a soltar, acá viene parte de arriba. Si les contara que yo por ahí tengo unos en PVC, que mi novia me está diciendo, ay, ya lo va a botar por fin. Y esto que es calcomanías, una tapita. Aquí viene el ensamble y lo que es la caja. Está acá, pero no hay que botarla porque de igual manera, ¿cómo se lleva esto? Eso sí es algo durito. Vamos a ver acá. Un ensamble, una vez, yo creo. Thank you.
último, así queda el ensamble del combo del Jimba. Este sí es muy importante porque muchas veces uno necesita llevar una luz, un micrófono extra, un ensamble extra, y esto es muy bueno porque uno siempre con una sola mano se cansa. Y son horas de grabación, horas y horas y horas, creo que es agotador. Así que vamos a ver si no funciona el ensamble que hicimos. Vamos a aflojar los seguros. Uno acá, otro acá y el otro. Listo. Entonces, él se prendería del mando. El mando sería este. Vamos a ver. Perfecto, y aquí está. Te lo puedo manejar a mando a distancia. Vamos a ver el detalle. Es una belleza total. O sea, yo estoy muy contento con el dispositivo. Y seguro van a quedar unos videos muy, muy, muy bacanos. Así que, chicos, no siendo más. Vamos por aquí con este muchacho. Chicos, vemos en un próximo video. Le puedo traer algunas tomas con este muchachón, con este monstruo, con este juguetón. Y tomas con el dron, que también dentro de poco le voy a hacer el unboxing, que es el Mavi Mini. Un dron para empezar, es mi primer dron, mi primer manejo. También vamos a aprender juntos. Así que no olviden suscribirse al canal. Déjame sus comentarios acerca de este Jimba, si ya lo tienen, qué opiniones tienen sobre él. Y la verdad, se lo recomiendo. En primera parte es un gimbal muy robusto, se ve la calidad del mismo y mejora mucho lo que es el portafolio audiovisual, porque no es lo mismo hacer unas tomas a cámara en mano que hacerlo con algo pro, como este juguetón. Así que no siendo más, les deseo un feliz año nuevo y lo que se viene son muchos, muchos videos. Hasta la próxima.